Un poco para recordar, ya habíamos entrado a ver las medidas de medidas de tendencia central o medidas de centralidad. Lo que habíamos dicho en la anterior clase es que estas medidas tienen el único objetivo de buscar un representante en los datos o en los números, de tal forma de resumir toda la información, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Son medidas que buscan resumir la información dada de una variable, de una población. Principalmente estas medidas están diseñadas para las variables cuantitativas, ¿no? Habíamos introducido la anterior a la moda como el criterio de la variable que más se repite. En nuestro pequeño ejercicio, ¿no? Habíamos preguntado dos cosas en la anterior. Primero, a 19 personas que eran estudiantes de la clase, les habíamos preguntado cuántas horas durmió anoche, ¿no? Este era lo que nos habían dado. Y el otro, ¿cuántos minutos en total tardó en llegar desde su casa hasta la universidad la última vez que fue? No teníamos igual una distribución de minutos. Les había pedido que me den una idea de un representante de estos dos conjuntos. Y había bastantes criterios, ¿no? Uno de esos criterios era, bueno, el 5 porque se repite más, 6 que está al medio, 40, 35 que están en el centro, 60 ya que se repiten más. Entonces, de manera intuitiva ya habíamos encontrado a una de las primeras medidas de interés, que es la moda. La moda es la medida que se obtiene al identificar el valor que se repite más en una variable o en un conjunto de datos. En este caso, ¿no? En el primer caso, el número que se repetía más era el 5, ¿no? Por eso era la moda. Y en el segundo caso, el número que se repetía más era el 60. Y por eso era la moda, ¿no? Ese es un primer criterio, utilizando la moda, ¿no? Utilizando la moda. Ahora, pueden haber casos, aquí antes de pasarnos a la siguiente medida, en esto de la moda ya podemos introducir una nota. Una nota. Pueden haber casos, ¿no? Pueden haber casos donde más de un número, se repita la misma cantidad de veces. Cantidad de veces, ¿no? Pueden haber casos donde más de un número se repita la misma cantidad de veces, ¿no? Es decir, ¿qué tal si nosotros, al encontrar el valor más frecuente o al que se repite más, qué tal si encontramos no a uno, sino dos casos, ¿no? ¿Qué tal si encontramos a dos casos, ¿no? Van a haber casos donde más de un número se repite la misma cantidad de veces, ¿no? Siendo este, el que siendo estos, ¿no? Siendo estos los que se repiten más, ¿no? ¿Pueden haber esos casos? ¿Qué tal si en este primer caso de las horas que durmió anoche? No solamente el 5, ¿no? No solamente el 5 aparece con más frecuencia, sino que el 5 y el 7 aparecían con más frecuencia, digamos, ¿no? El 5 y el 7. En esos casos, ¿no? En esos casos, lo que normalmente se denomina es que la serie de datos es bimodal, ¿no? Tiene dos modas. En esos casos podemos decir que la serie de datos tiene dos o tres modas, por ejemplo, ¿no? Esa sería un poco la afirmación. Y también puede haber el otro caso, ¿no? También puede haber el otro caso. A ver, en este caso, ¿no? En este caso de acá, decimos que existen más modas, ¿no? En este caso decimos que existen más modas. Como un ejemplo, ¿no? Ejemplo, sea la variable, digamos, sea el conjunto de datos. ¿Qué tal si pensamos en el conjunto de datos de este estilo? Bien sencillo, 1, 1, 1, 2, 3,
4, 5, 5, 5. ¿Qué tal si pensamos en este conjunto de datos? Bien pequeño. Acá, ¿no? En este conjunto de datos que tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Tengo 9, 9 datos ahí. En este caso, por ejemplo, en este caso, este conjunto de datos, este conjunto de datos tiene dos modas, el 1 y el 5, ya que ambos son los que se repiten más. Podemos tener este caso, ¿no? Donde existen más de un número que se repiten más veces. En estos casos podemos decir que la serie de datos es bimodal, ¿no? Bimodal, ¿no? Decimos, ¿no? O bueno, el conjunto de datos, el conjunto de datos, pondré así mejor. Conjunto de datos es bimodal, vamos a decir, ¿no? Que tiene dos modas. Pueden haber estos casos, ¿no? No es que si uno no puede reconocer, entonces no existe moda, ¿no? Pueden haber estos casos sin problema, ¿no? Puede ser bimodal. Otra situación en cuanto a la moda, otra nota. Si no existe, ¿no? Si no existe un número que se repita más veces, decimos que no existe moda, ¿no? No existe moda. Ese es el otro escenario, ¿no? Cuando el conjunto de datos no tiene un número que se repite con más frecuencia, ¿no? Básicamente en este caso, todos los números se repiten la misma cantidad de veces, ¿no? Básicamente, todos los números se repiten la misma cantidad de veces, ¿no? Tal vez, bueno, en este caso no es necesario un ejemplo. Y bueno, esa es la moda, ¿no? Ese es el primer estadístico de tendencia central que vale la pena conocer. Y esa es la moda. Y preguntas, dudas sobre la moda. Licenciado, buenos días. ¿Se puede considerar el hecho de que haga más modas, más de dos modas? Sí, de hecho sí. O sea, podrían decir que es. Tiene dos modas, tiene tres modas. Ahora, más allá, existe un problema, digamos. ¿Qué tal si, en este sencillo caso, digamos, ¿no? En este caso que les he puesto acá, es bimodal, ¿no? Pero existen, sus dos modas es el 1 y el 5, que son justo los valores extremos de estos datos. Así que no es tan buena información finalmente esto, ¿no? Tal vez un mejor representante de este, siguiendo el anterior criterio, podría ser el 3, ¿no? Porque está al medio. Así que la moda tiene sus problemas, ¿no? La moda tiene sus problemas. Este es un conjunto que muestra eso, ¿no? Nos dice que tiene dos modas y las dos modas son los extremos. Y no tiene mucho sentido o utilidad esa información, ¿no?
Podemos, usualmente en algún caso se puede llegar, ¿no?, a decir es trimodal, digamos, ¿no?, que tiene tres modas, y estos son los valores, ¿no? Y si las modas se parecen mucho, ¿no?, por decir están cercanas, uno podría pensar que eso es algo de información, ¿no? Pero si las modas son lejanas, ¿no?, como en este caso, ya ir más allá o usar la moda como una medida, no es tan buena idea, ¿no? No es una buena medida. La moda tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La moda tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es el estadístico más sencillo de calcular, ¿no?, porque se basa simplemente en reconocer quién se repite más. Y la desventaja es que tiene estos efectos, ¿no?, que el que se repite más no necesariamente puede ser el que representa mejor al conjunto de datos por la presencia de fenómenos como estos, digamos, ¿no?, donde la mayor cantidad de los números están, o bueno, los que se repiten más están en las colas, ¿no?, al inicio o al final de la serie de números. Eso como ventajas y desventajas, ¿no? Tal vez eso podemos ponerlo acá igual. Ventajas y desventajas de la moda. La ventaja más sencilla es que es fácil de calcular, ¿no? El cálculo. Está bien. El cálculo es simple, ¿no? Una ventaja es que el cálculo es simple. Otro es la interpretación. La interpretación es simple. Es el que se repite más, ¿no? Por ende, es fácil de calcular también. Sin embargo, las desventajas, ¿no? Las desventajas. Es demasiado. Una de las desventajas es que es demasiado sensible, ¿no? Es demasiado frágil o demasiado. Es una medida sensible. Es una medida sensible a valores. Sensible a valores. O bueno, más que sensibles. Alguien creo que ha comentado. No, creo que no. Esto más que sensible, una desventaja es que puede dar una falsa, ¿no? Una falsa. Puede dar una falsa. Ya, está bien. Puede dar una falsa idea de representatividad. Una falsa idea de representatividad. Representatividad. Puede dar una falsa idea de representatividad cuando algún valor extremo es más frecuente. En grandes volúmenes, ¿no? En grandes volúmenes de información. Otra desventaja puede ser que en grandes volúmenes de información pueden existir muchas modas, ¿no? Pueden existir muchas modas. Esas son las dos desventajas, ¿no? Perdón. La primera, lo que hemos dicho, ¿no? Podemos tener, como en este caso, una idea de un conjunto de datos donde
El criterio del centro parece mejor, ¿no? Porque el 3 está como que al medio de todos y como que todos se sentirían representados bien por el 3. Pero por la definición de la media, nos dice que la media es, diré, por la definición de la moda, nos dice que la moda es 1 y 5, tiene dos modas, ¿no? Ahí viene la primera desventaja, ¿no? Puede dar una falsa idea de representatividad cuando algún valor extremo es más frecuente. Y bueno, en otro, en grandes volúmenes de información pueden existir muchas modas. Y ese es otro caso, ¿no? Cuando tenemos muchos datos y muchos valores salen como moda, se pierde el sentido de estas medidas de tendencia central, ¿no? El mejor objetivo es tener un solo representante, ¿no? Un solo número que represente a todos. Cuando ya empiezan a aparecer dos modas, tres modas, ese principio o esa idea se está quebrando, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más de la moda antes de pasarnos a la siguiente medida? Ya, vámonos a la siguiente medida entonces. Este criterio un poco coincide con el que ustedes habían descrito antes, ¿no? Este criterio es el que se repite más. Este es un buen criterio, como ven, es sencillo. Pero el otro criterio que ustedes decían es el que se llama mediana, ¿no? La mediana. Mediana. Igual que antes, la mediana, ¿no? La mediana es una medida estadística que se obtiene al identificar al valor central de la serie de datos ordenada. La mediana tiene igual una definición bastante sencilla. La mediana es una medida estadística que se obtiene al identificar el valor central de la serie de datos ordenada, ¿no? Lo que nos dice es, hay que ordenar la serie de datos y después identificar el valor central. Esta mediana la vamos a denotar con M, ¿no? La denotaremos con esta letra, ¿no? Me, de mediana. A veces igual esa notación varía. En nuestro caso de la moda la habíamos puesto como mo. Está bien este como me simplemente. En otros casos aparece de otra forma, pero para nosotros que sea me simplemente, así de mediana. Vamos a ver los pasos para obtener la mediana. Los pasos para obtener la mediana de una serie de datos, ¿no? De una serie de datos. Existen bastantes, bueno, existen tres pasos sencillos. El primero es ordenar. El primer paso es ordenar de forma descendente o ascendente, cual sea el caso, ¿no? Ordenar de forma descendente, descendente o ascendente, ¿no? O ascendente los datos, ¿no? La serie de datos, la serie de datos. Descendente de mayor a menor, ¿no? Voy a poner acá para que lo tengamos. Cualquiera de las dos formas funciona, ¿no? No, no simplemente una, ¿no? Descendente es de mayor a menor.
¿no? Del más grande al más chiquito. Y ascendente para nosotros es del menor al mayor. Del más pequeño al más grande. Ese es el primer criterio, ¿no? Ordenar de forma ascendente, de mayor a menor, o de forma ascendente, de menor al mayor, ¿no? La serie de datos. Primer paso para encontrar la mediana. Dado que es el valor que se encuentra en el centro, el valor central de la serie, entonces tenemos que ordenar para identificar ese valor central, ¿no? Ese valor central. Antes de mostrar los pasos, en esta serie que teníamos aquí arriba, esta ya estaba ordenada, por ejemplo, ¿no? Ya estaba ordenada. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. No estaba ordenada. Del más chiquito al más grande, ¿no? De forma ascendente. En este caso, la mediana es bien fácil de reconocer, ¿no? La mediana es ¿cuánto? Es 3, ¿no? Porque el 3 está en el medio, exactamente en el medio. La idea de la mediana es que deje tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Deje tanto a la derecha como a la izquierda la misma cantidad de información, ¿no? Exactamente la misma cantidad de información. Esa es básicamente una idea, ¿no? Ya. Y vámonos al segundo paso que ves. Ahora, en esta idea, si fuera este el caso, la serie de datos, aquí es fácil encontrar porque el 3 está exactamente en el medio. A la izquierda, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 4. A la izquierda deja 4 números y a la derecha, 1, 2, 3, 4. También deja 4 números, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha generan de alguna manera la misma cantidad de números, ¿no? Genera la misma cantidad de números. En esa idea, la mediana es siempre la que logra un balance de la información, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Ese es un poco el principio básico. Y eso tenemos que buscar, recordar en cualquier escenario, porque esto de mantener a la izquierda y a la derecha la misma cantidad de información es lo que vamos a ir utilizando para otra serie de datos cuando no necesariamente tengamos el vector de información como lo tenemos ahora, ¿no? Ya, entonces vámonos al segundo paso, que en este caso es identificar, ¿no? Identificar si n grande, aquí entra el tamaño de la información, ¿no? El tamaño de la información. Identificar si n grande es par o impar, ¿no? Identificar si n grande es par o impar. Esto porque el sentido de balance, ¿no? El sentido de balance va a depender de que si n es par o impar. En este caso, ¿cuánto era n? N era impar, era 9. Como es 9, el medio va a ser bien fácil de encontrar y a la izquierda y a la derecha siempre va a haber la misma cantidad de datos. Si hubiera sido par, no tengo un número que deje exactamente la misma cantidad a la izquierda y a la derecha, ¿no? Si fuera par. Pues ahí tengo que buscar otro criterio, ¿no? Identificar si n es par o impar, porque en base a eso se va a decidir, ¿no? Quién es la mediana, ¿no? En este caso. Vámonos entonces ver los dos casos, ¿no?
El más sencillo, si n es par, ¿no? Si n es par, si n es par, la mediana es, perdón, si n es impar, ¿no? Si n es impar, la mediana es el valor que deja la misma cantidad de información a la izquierda, y a la derecha. Si n es impar, la mediana es el valor que deja la misma cantidad, que deja exactamente, ¿no? Exactamente la misma cantidad de información a la izquierda y a la derecha. Si n es impar. Ahí vamos a decir que la mediana es, en notación a veces se escribe de esta forma, ¿no? La mediana es el dato X, ¿no? Es el dato X que ocupa una posición en particular, ¿no? Que ocupa una posición en particular que es, voy a poner acá una notación. A la n la vamos a dividir entre 2, ¿no? A la n la vamos a dividir entre 2. A eso le vamos a sacar solamente su parte entera. Le vamos a sacar su parte entera. Y eso le vamos a sumar 1. La forma tradicional de escribir a la mediana es un poco esta idea, ¿no? Verás, lo voy a dejar así mejor. Es una manera de escribirlo, ahorita les explico de qué se trata. Es la mediana es equivalente al punto de X, ¿no? Al valor de X que ocupa la posición n grande dividido entre 2 más 1. N grande dividido entre 2 más 1. Esta es la posición de la X, ¿no? Este de acá, este que está como subíndice del X, es la posición que ocupa la mediana. En este ejemplo bien sencillo, ¿no? Aquí ya están ordenados los datos y además sé que n es impar. ¿Cuántos datos hay? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos datos hay? 9. ¿Qué me diría en este caso, ¿no? En este caso el ejemplo diría n9 dividido entre 2. 9 dividido entre 2 es 4.5, ¿no? 9 dividido entre 2 es 4.5. Estas dos rayitas hacen referencia a la parte entera, solamente el valor entero, no los decimales, ¿no? ¿Cuál es la parte entera de 4.5? Simplemente 4, ¿no? Simplemente 4. Entonces, 4 más 1, 5. Así que la mediana es la X que ocupa la posición 5, ¿no? Es la X que ocupa la posición 5. En este lado, ¿cuál es la X que ocupa la posición 5? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Esta es la X que ocupa la posición quinta. Y esa es la mediana, ¿no? A eso hace referencia esta formulita, ¿no? A veces más que la fórmula, es mejor recordarse el concepto, ¿no? El concepto acá es muy sencillo. Es la mediana, si es impar, es exactamente el valor que deja a la izquierda y a la derecha la misma cantidad de información, ¿no? La misma cantidad de información. El otro caso, ¿no? El otro caso es si n es par, ¿no? Si n es par. Ese es nuestro otro escenario, ¿no? Si n es par. Ahora, si n es par, la mediana, ¿no? La mediana se obtiene
de los dos valores que se encuentran en el centro, ¿no? 100 es par, la mediana se obtiene de los dos valores que se encuentran en el centro y se calcula de la siguiente forma. Se calcula la mediana de la siguiente forma. En este escenario estamos diciendo que la mediana, o bueno, que la serie de datos es par, ¿no? Y si es par, existen dos números que se encuentran en el centro, ¿no? Aquí voy a retomar esto con un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si en esta serie de datos, ¿no? En esta serie de datos donde eran impar, y claramente el 3 estaba en el centro, ¿no? Y claramente el 3 estaba en el centro. ¿Qué tal si yo pongo un 2 más acá, ¿no? Un 2. ¿Qué tal si añadimos ese 2 en esa información? Están igual ordenados, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5. La diferencia es que ahora la cantidad de datos es par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Tengo 10 números. Es un número par. Dice, la mediana se obtiene de los dos valores que se encuentran en el centro. Acá, cuando es par, no hay un valor que esté en el centro, ¿no? Que deje a la izquierda, a la derecha, la misma cantidad de información. No hay. No hay uno, hay dos. Estos dos, el 2 y el 3, dejan tanto a la izquierda como a la derecha la misma cantidad de información, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha dejan la misma cantidad de información. A la izquierda dejan 1, 2, 3, 4 datos. Y a la derecha dejan 4 datos. 1, 2, 3, 4. Esos dos son los valores centrales. Entonces, para evitar lo que nos pasaba con la moda, ¿no? No podemos decir hay dos valores que están en la mediana, digamos, ¿no? La idea es sacar un valor que esté exactamente al centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un número que esté en el medio de estos dos. Vamos a tratar de sacar un número que esté en el medio de estos dos, en medio del 2 y el 3. Esa va a ser la mediana. ¿Qué número está entre el 2 y el 3 en este caso? Si esos dos son los valores centrales, ¿qué número estaría en el centro de esos dos? 2.5. 2.5, ¿no ve? En este caso, la mediana debería ser 2.5. ¿No? Si seguimos ese criterio de que tiene que ser el valor que esté exactamente en el centro, ¿no? El 2.5. Entonces acá la fórmula para esto es bastante sencillo. Si es la mediana, par. Vamos a operar de una manera similar. Yo identifico a la X, ¿no? Identifico a la X que justo tenga, que ocupe el valor n medios, ¿no? Que ocupe el valor n medios. A ese le sumo el valor que ocupe la posición n medios más 1. Y esto lo divido entre 2 para sacarle la mitad, ¿no? Para sacarle la mitad entre estos dos números. Si la mediana es par, ¿no? Si la cantidad de datos es par, ¿no? La mediana se obtiene de esta forma. Identifico al valor que está en la posición n medios. Identifico al valor que está en la posición n medios más 1. Y eso lo divido entre 2, ¿no? Eso lo divido entre 2. En este caso, ¿no? En este caso de este. En este caso. Como un ejemplo acá, ¿no? Como un ejemplo. Como un ejemplo, sea sean los datos, ¿no? Sean los datos estos, 1, 1, 2, 2, obtener la mediana, ¿no? Obtener la mediana. Acá, por ejemplo, ya sabemos que en SPAR, ¿no? Acá sabemos que n es par, n es igual a 10, ¿no? N es igual a 10.
Si es n igual a 10, el primer paso es ordenar los datos, ¿no? Ya están ordenados acá, ya están ordenados. Si n es par, la mediana se obtiene de los valores que se encuentran en el centro y se calcula la mediana de la siguiente forma, ¿no? Entonces tenemos que identificar a los valores que se encuentran en el centro. Podemos utilizar esta formulita, ¿no? ¿Y cómo operaríamos esta fórmula en este caso? Dado que ya está ordenada los datos, ¿no? Dado que ya están ordenados, reemplazaremos, ¿no? N medios, n dividido entre 2. 10 dividido entre 2 es 5, ¿no? En el primer caso, este sería n de 5. Este sería n de 5. Perdón, este sería x de 5, ¿no? N medios es 5. En el otro caso, dice x es igual a n medios más 1. N medios, n vale 10. 10 dividido entre 2, 5. 5 más 1, 6. Acá debería poner yo 6. X5 más X6 dividido entre 2. ¿Qué me dice este caso? Que identifique al X que está en la posición quinta y al X que está en la posición sexta y eso lo divide entre 2. El X de la posición 5, ¿quién es? 1, 2, 3, 4, 5. El 2. De la posición sexta, el 3, ¿no? Justo los valores que habíamos dicho que están en el centro, ¿no? Visualmente. Es el 2 y el 3. Aquí yo digo, bueno, esto es 2 más 3 dividido entre 2. Y esto no había sido nada más que 2.5, ¿no? 2.5. La mediana en esta serie de datos es de 2.5. 2.5. Algo que tienen que notar acá es que esto puede suceder y es que el valor que se obtiene en la mediana, ¿no? El valor que se obtiene en la mediana, este 2.5, no hay una garantía, o no hay necesariamente, no es necesario, o lo que va a ocurrir en este caso es que el dato que se obtiene al final no necesariamente va a estar dentro del conjunto de datos, ¿no? En este caso, la mediana es 2.5. Y el 2.5 no está en la serie de datos, ¿no? No está, no hay un 2.5 acá. Pero la mediana dice que este es el representante. Eso puede ocurrir en la mediana. Acá lo que estamos diciendo es que el representante de este conjunto de datos es 2.5. Utilizando el criterio de la mediana, ¿no? Utilizando el criterio de la mediana. Porque utilizando el criterio de la media, de la moda, perdón, el criterio de la moda era el 1 y el 5. No era muy informativo. Acá con el 2.5 puede funcionar mejor, ¿no? Parecería que está al centro, parece que todos pueden estar relativamente conformes. Y eso, ¿no? A ver, un ejercicio entonces para ustedes, ejercicio de los datos dados, la pasada clase, encontrar, bueno, de los datos recolectados, ¿no? Recolectados de las horas de sueño y minutos de transporte. Transporte, encontrar la mediana. Encontrar la mediana. Voy a traérselos acá los datos y ustedes vayan diciéndome quién es la mediana. Bueno, en este caso va a ser relativamente sencillo, porque en ambos casos n es impar, ¿no? No hay que hacer más operaciones más que ordenar e identificar el centro. Pero a ver, se los dejo a ustedes para que vayan ahí trabajando en esto y me den la solución, ¿no? Me den la solución, que debería ser ordenar, después ver si es par o impar y identificar al valor exactamente del centro, ¿no? Identificar el valor del centro. A ver, ahí les dejo los dos vectores y la idea es encontrar exactamente
Para X, ¿quién será la mediana de esta X? ¿Quién será la mediana de esta X? ¿Y quién será la mediana para Y, ¿no? A ver, les dejo unos 5 minutos para que vayan trabajando con esto. Y me avisen cuáles son los valores. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene la mediana para X?
Dice, la mediana me salió X10. ¿10? Sí. ¿Para cuál? ¿Para X? Para X. ¿Y A mí 10? también me salió 10. ¿Seguras? ¿Ya? Dice, a mí para X me ha salido 6. Ya, 10 o 6, hay que ir decidiendo eso. A mí Lisa me salió 6,5 para la mediana en X. 6,5. Ya. Ya, no pueden haber tres valores, así que tenemos que ir resolviendo esto. ¿Alguien más? Lice, en sí sería x sub 10 y el valor que da sería 6. Ah, ya. Está bien. Igual estarías de acuerdo con 6, ¿no ven? Ya. Estamos diciendo que el valor que ocupa la mediana es la de que está en la posición 10, ¿no ven? Eso. 6 o 6,5, ¿no? Igual tenemos ahí esa disyuntiva. ¿Alguien más? ¿Para Y tiene alguien algún valor? A ver, para Y más haremos y después lo hacemos conmigo. ¿Alguien tiene el valor de Y? La mediana de Y. Me dio 35, pero no sé si está bien. Ya, está bien. Justamente es la idea ir practicando. 40. Y ahorita vamos a ir viendo. 35. Me salió a mí 40. Ya, está bien. ¿Alguien más tiene algún otro valor, tal vez? Les doy un minuto más para ir revisando eso. Dice, a mí me salió 42,5. No, 42,5. Ya, ¿alguien más? Tal vez algún valor. Lice, me equivoqué, era 45. Ya, 40 y en vez del 42,5. Sí, 45. Tenemos ahí tres candidatas.
A ver, ya. Entonces lo haremos conmigo. A ver, primer paso, ordenar, ¿no? Primer paso, ordenar. Ordenando, ordenando el vector X. Ya, vamos a llamar vector como una colección de números, ¿no? Ordenando el vector X. Deberíamos ir poniendo los más pequeños, los más grandes y moverlos, ¿no? Veamos si podemos hacerlo acá medio fácil. Esto en la pizarra es más fácil, así que aquí lo voy a hacer con ustedes, ¿no? Los números más pequeños, ¿cuáles son? El 5, ¿no ven? El Hay 5. un 4. Ah, cierto, hay El un 4 4. del 4. Entonces pongo un 4 y este 4 se va. Ya. Después, ¿cuántos 5 hay? 1, 2, 3, 4, 7, dicen. 6, 7, ¿no? 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7, 5. Después, ¿quién le sigue? Los 6, ¿no? ¿Cuántos 6 hay? 1, 2, Sí. 3, Seis. 4, 4, 5, 6, ¿no? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después tenemos a los 7, ¿no? ¿Cuántos 7? Dos. Dos 7. Con esto se van estos dos 7. Tengo 7, 7. El siguiente es el 775, ¿no? Que es medio el más raro. 775. No. Antes del 775, ¿quién está? El 7 punto. 7.5. 7.5, ¿no? Este 775 ya está. Este 7.5 está. Y el último era ese 8. Así que con eso, en teoría, hemos ordenado los números, ¿no? Esta es nuestra serie ordenada de los números. ¿Cuántos son? Son 19, ¿no? Son 19. Ahora, para obtener esto, para obtener ¿quién está al centro de todos estos? Una, dos. Visualmente, ¿quién es el que está al centro? O si no, también lo podemos hacer por la formulita, ¿no? La fórmula dice, como es impar, hay que calcular esto, ¿no? Como es impar, hay que calcular n medios más 1, ¿no? Podemos hacer eso. Antes de llegar a este 10 que decía su compañera, podemos decir, bueno, por definición, ¿no? Por definición, la mediana dice que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Y es la x que ocupa esta posición. Por definición, la mediana es la x que ocupa esta posición. Si nosotros reemplazamos los valores, n vale ¿cuánto? N vale 19, ¿no? 19 entre 2 más 1. 19 entre 2 es ¿cuánto? 9.5. 9,5. Sí. 9,5. Ahora, estas dos barritas, ¿no? Este símbolo de dos barritas, les había dicho que es el valor entero, ¿no? No es un redondeo, sino es el valor entero. De 9.5, ¿quién es el valor entero? 9. 9, simplemente 9, ¿no? Entonces, 19,2 se vuelve 9.5. El valor entero de 9.5 es simplemente 9. 9 más 1 es 10. Es la X que ocupa la décima posición. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esta es la X que ocupa la décima posición.
Así que la respuesta correcta en este caso es 6 punto, bueno, 6, básicamente, ¿no? Simplemente 6. En este caso, lo que tienen que recordar también es, cuando es impar, ¿no? Cuando n es impar, como en este caso, la mediana va a estar en la serie de datos, ¿no? El 6 está acá, ¿no? Cuando es impar, siempre va a estar la mediana acá, siempre. Si n fuera par, ahí tal vez la mediana no esté, ¿no? Como en el caso de los numeritos que habíamos hecho antes, ¿no? Como en este caso. Tal vez ahí la mediana no esté. Puede estar o no puede estar, según cómo estén los datos. Pero cuando es impar, sí o sí la mediana va a estar acá, ¿no? Ya, súper. Vámonos para Y. No sé si alguien ha avanzado en Y o tiene otros. Alguna otra mediana. Ordenando el vector. Y, ¿no? Ahora, por el momento nosotros estamos aprendiendo los conceptos, ¿no? Esto de los cálculos entiendo que puede ser pesado, ¿no? A veces medio tedioso. Y más si son más números. Imagínense si tuviéramos 50 números acá, ¿no? Y hacer esto de la ordenación ya no tiene sentido si fueran 50 números, ¿no? Para nada. Así que pensemos que estamos tratando de aprender el concepto más que el cálculo. Y el cálculo, después, cuando veamos ya hacia el capítulo último, que habíamos dicho que vamos a verlo en SPSS o en STATA o en algún paquete, esto es bien directo, ¿no? Es con un comando, con haciendo un par de clics, yo ya voy a poder tener la información que estamos calculando, ¿no? Así que no se angustien si esto parece un poco complicado al inicio, digamos, hacerlo así manualmente, porque en la práctica no se hace tan manual, ¿no? Estamos tratando de entender el concepto por detrás, ¿no? Más que otra cosa. Ya, ordenaremos esto, ¿no? Aquí arriba lo hemos hecho descartando, aquí lo podemos hacer moviendo, ¿no? El valor más pequeño es el 15, ¿no? Al 15 lo voy a llevar aquí adelante. ¿Quién le sigue al 15? ¿Los 30? 30. 30. Aquí hay un par de. Ya, 30, ¿no ven? 4:30, sí. Y aquí he encontrado a los dos primeros. Aquí está otro 30. Y aquí está el otro 30. Los voy a llevar. Después del 30, ¿quién está? 35. Hay solo uno, ¿no? Sí. Este. Lo voy a llevar después del 30. Acá. Después los 40. 37, Liz. 37 que ya está acá. Después los 40, ¿no? Y 40, que son cuatro, licenciados. Y eso lo voy acá. Los 40. 45, ¿no? Que es Sí, igual 4. son cuatro. 45. Cinco y 45. Después el 53, ¿no? Ya está. Después tengo a todos estos 60. Está bien, ¿no? Si alguien me está siguiendo, está hoy alguna cosa rara. Creo que está, ¿no? Sí, dice, está bien. A ver, confirmaremos. Bien. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿no?
Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, ya. 21 datos, está bien. Como antes. Contaba mal la primera vez. Ya, entonces, igual que hace rato, utilizamos la formulita, ¿no? Utilizamos la fórmula. Dado que n es impar, dice que la mediana es la x que ocupa la posición n medios entero más 1, ¿no? Así que n es 21, ¿no? 21 medios más 1. Si empezamos a resolver esto, Da 11, dice. sería 11.5 y ese es 11, ¿no ven? Ya, súper. Entonces lo ponen nomás paso por paso para que lo tengamos. Como es 11.5, como su compañera dice, el valor entero es 11. 11 más 1, 12. Sería la x que ocupa la posición 12. No, dice, el resultado de la división es 10.5. 10.5 10.5. y sumamos con el 1 nos da 11.5 y en realidad 11. Ya, está bien. Aquí, ahora sí, perdón. Ahí, ¿no ven? 21 Sí, medios, sí. 10.5, la parte entera 10, 10 más 1, 11. Sí, ahora sí, ahora sí. Es la X que ocupa la posición onceava. Me voy y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería 40. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Entonces, la mediana es igual a 40. La mediana había sido 40. Podemos decir, ahora, la interpretación de la mediana es justamente vinculada a este criterio de que está al centro, ¿no? La interpretación de la mediana es el criterio de que está al centro. Yo puedo decir en el primer caso, en el de X, que eran las horas que ha dormido la anterior noche, yo puedo decir el 50% de los estudiantes, ¿no? que han respondido a esta pregunta, el 50% ha dormido 6 horas o menos y el otro 50% ha dormido 6 horas o más, ¿no? Dado que está al centro. 6 horas o menos, 6 horas o más, en ambos casos. Para el segundo caso, ¿no? Para esto del Y, yo podría decir que los estudiantes, ¿no? Que estos 21 estudiantes, que la última vez que fueron a la universidad desde sus casas, ¿no? El 50% tardó 40 minutos o menos, el 50%, porque estoy exactamente en la mitad, ¿no? El 50% tardó 40 minutos o menos, o también puedo decir que el 50% tardó 40 minutos o más, ¿no? 40 minutos o más. Esa es una de las interpretaciones directas de la mediana, ¿no? Esa es una de las interpretaciones directas de la mediana, que está vinculada al punto central, digamos, ¿no? Que es justamente lo que nos da, ¿no? Es el valor del centro, el valor del medio. El valor del medio. Veremos un ejemplo más, así para tener algo par, ¿no? Un ejemplo. Sea, aquí les voy a dar x con los siguientes valores. Vamos a pensar, que pueden ser edades en algún caso. A ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Ya, estos dos valores.
estos 10 valores, ¿no? Sea esto, encontrar la moda, encontrar la moda y la mediana. Encontrar la moda y la mediana de ese conjunto de datos. Ahí se los dejo. Encontrar la moda y la mediana. A ver, les doy unos 3 minutos hasta las 8:50 para encontrar la moda y la mediana. Lice, su moda es 23 y 34 y su mediana 34. A ver, vamos a anotar. La moda de esta variable X, entonces, es 23, sí, 34. 34, sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, Lisa, me da el mismo resultado. Sí, licencia, bien. Sí, licen, está bien. En En mi este igual me da lo caso, mismo. decimos que es bimodal, ¿no? Tiene dos modas. 23 o 34, ¿no? 23 o 34. Decimos que es bimodal. La mediana, ¿alguien ha llegado? 34, licen. 34. 34 dan. 34. 34. Entonces, en este caso, parecería que la mediana igual es 34. Y ahora hay que notar que, aquí lo voy a poner, n es cuánto, 10, ¿no ven? Sí. Entonces, como n es 10, bueno, para la mediana, antes de calcular la mediana, tengo que ordenar. Voy a ordenar de... el más chiquito es 12. 23, 23. 33,
34, 34. ¿Ya? 34, otra vez, 44, 53, 64 y 99. Sí, todos casi la misma ordenación. Sí, por mi parte. Sí. Ya, ¿no? Podemos pensar que son edades de un grupo de 10 personas. Como n es par, ¿no? Como n es par, la formulita de la mediana nos dice que deberíamos encontrar a los dos valores centrales y dividirlos entre 2, ¿no? Deberíamos encontrar al x que ocupa la posición n medios, y después encontrar a la que ocupa la posición n medios, más 1, y eso dividirlo entre 2, ¿no? Eso es lo que nos dice la mediana cuando es par. Incluso sin ir con la fórmula, es más fácil aquí darse cuenta que los dos valores que están al centro son estos dos, ¿no ven? 4 adelante, 4 atrás, 34, 34, 34 y 34 son los mismos, entonces la mediana va a ser el mismo nomás, pero si lo hacemos por pasos, n es 10, 10 dividido entre 2, 5, ¿no? En el otro caso, n medios es 5, 5 más 1, 6, ¿no? Sería la posición que ocupa el 5 y el 6. Y eso es 1, 2, 3, 4, 5, 34. 6, 34. Es 34 nomás, ¿no? En ambos casos. Eso es 34 más 34. 34 más 34 dividido entre 2, ¿no ves? Sería 68 dividido entre 2 y esto es igual a 34 nomás, ¿no? A veces visualmente es más fácil, ¿no? Igual, pero igual tenemos una fórmula por si acaso, ¿no? Por si fallara algo. Bueno, esa es la mediana en realidad. Ventajas y desventajas de la mediana como tal, igual que en el caso de la moda, es fácil de calcular, ¿no? Un poquito más tediosa, pero igual fácil de calcular, ¿no? No hay mucha complicación, hay que ordenar los datos, hay que encontrar, bueno, hay que definir si es par o impar, después hay que identificar el valor que está al centro, ¿no? Y con eso decidimos, ¿no? Ya sea par o impar. Es fácil de calcular, la interpretación igual es bien sencilla, es el valor que está al medio, ¿no? Que deja a la izquierda y a la derecha la misma cantidad de información, ¿no? Eso es lo que hace la mediana. Contras, no tiene mucha esta medida, ¿no? Contras, en realidad no hay muchas. A veces, ¿no? Se dice que una desventaja de esta podría ser que sucesivamente hay muchos valores, ¿no? Sucesivamente hay muchos valores a un lado de la distribución, ¿no? Imagínense algo así, ¿no? 1, 1, 1, después tengo 4, 5, 6, 7, 8, digamos, ¿no? Imagínense algo así. O tener incluso así 4, 5, 6, 8, ¿no? Este es un caso extremo, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta serie de datos, la moda es 1, ¿no? La moda es 1 porque el 1 se repite más veces. Y la mediana seguramente igual es 1, porque es el que está en el centro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Entre el 6 y el 7 está la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 y el 7 es 1. La moda y la mediana es 1 también, ¿no? Aquí ambos estadísticos están coincidiendo, pero capaz que el 4, el 4, el 5, 6 y el 8 no se sienten tan representados aún, ¿no?
Este es un caso extremo donde en alguna de las colas existe mucha frecuencia de algún valor, ¿no? Y está ocasionando esto. Es una de las pocas desventajas de la mediana, ¿no? Así en casos muy extremos ocurre esto. En general es una muy buena medida, ¿no? Es una muy buena medida de representatividad, ¿no? La mediana es una muy buena medida de representatividad. Y que sí, ¿no? Vale la pena siempre calcularla. Como regla, tal vez ahí, como regla simplemente, cuando calculen o les pidan alguna medida de resumen, ¿no? Es mejor siempre calcular las tres, ¿no? La moda, la mediana y la media que vamos a ver en la siguiente clase. Y sobre eso hacer análisis, ¿no? Sobre esos tres valores. No siempre van a ser los mismos. Y si son los mismos, también significan otras cosas, ¿no? Por detrás. Así que eso hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? No sé si alguien tiene consultas, dudas antes de terminar la clase. Dice la moda y la mediana, no la entendí. Ya. Otra vez no se Aquí en escuchó. esta parte, ¿de cómo sale ¿Se puede volver a 23 y explicar? 34? ¿De dónde sale cuál? El 23 y el 34 es bimodal, dice, porque yo he hecho, pero me salió otro número. Ah, ya, eso de acá, ¿no ven? Sí. La moda es el valor que se repite más. Es el que se repite más. En esta serie de datos, ¿quién es el que se repite más? El 23 aparece dos veces y el 34 igual aparece dos veces. Y no hay otro número que aparezca más veces. Son esos dos. Allí. Entonces el 23 dos veces, el 34 dos veces, ¿no? El 23 y el 34 aparecen, así que decimos que es bimodal. Es decir, tiene dos modas, ¿no? Tiene dos modas. Ya Eso. está bien. La mediana, Lice. Para la mediana, seguir los pasos, ¿no? Primer paso, hay que ordenar los datos, ¿no? Estos los ordenamos de mayor a menor. Como la cantidad de datos es par, tenemos que utilizar la formulita para los pares, ¿no? Esta fórmula para los pares. La fórmula dice que tenemos que operar de esta forma, ¿no? Sobre los datos ordenados, lo primero que hacemos es encontrar el x que ocupa la posición n medios y encontrar la x que ocupa la posición n medio más 1. N es 10. 10 dividido entre 2, 5. X que ocupa la posición quinta. Esta, x n medios. 10 entre 2, 5. 5 más 1, 6, ¿no? X sextas. ¿Quién es la posición x que ocupa la posición 5 y el x que ocupa la posición 6? Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el x con 5 y este es el x con 6, ¿no? Que ocupa la posición sexta en los datos ordenados. Ambos son 34. 34 más 34 dividido entre 2. 34 más 34, 68. 68 dividido entre 2, 34 nomás, ¿no? Así que la mediana había sido 34. Aquí hay coincidencia, ¿no? La moda, hay una moda que es 34 y la mediana es 34. Podemos pensar que el 34 parece un buen candidato, ¿no? Para ser un representante del conjunto de datos. Eso. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Todo claro. Creo que nada. Así que nos vemos el día jueves para la siguiente clase. Ahí vamos a ver la última medida, que es la media. Y después de eso vamos a ver otra vez, vamos a seguir sobre estos, pero en otro tipo de ordenación de datos, ¿no? Ahora estamos viendo los datos cuando están en su forma más simple, ¿no? Cuando están en su forma más simple, que es esta. ¿Qué tal si los tenemos en tablas? ¿Qué tal si no tenemos en tablas con escalas? ¿No? Ahí va un poquito variando algunas fórmulas que vamos a utilizar. El principio sigue siendo el mismo, ¿no? Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao a todos, a todas. Chao, chao.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado.